llegado Aurelio Castillo. Yo te dije que no me iba a meter en tus negocios, pero eso que acabas de hacer va a armar una guerra de la chingada. Pues si no estoy menso, eso ya lo sé, hombre. Pero tenía que cobrármelas con el tijeras y el oficial. Y ahí derechito también le pega el Fello. Fueron un chingo de toneladas las que le bajé esos cabrón. Ay, con una chingada. Héctor, ¿sabes qué? Me preocupa que estés en Colombia. Esos güeyes te van a querer quebrar. Son un chingo. Pues si para eso me lancé con el Carreño, aquí nadie nos puede tocar. Y no te estés preocupando por mí, que yo me puedo cuidar solito. Tengo todo bajo control. Tan es así que a mis primas las tengo cuidaditas con los hombres que le puse a mi mujer. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo no le puse un chingo de seguridad allá o qué? No te olvides que la Mónica es la madre de mi hijo, y ya no me hagas hervir la sangre, Más bien dile a Carreño que se quede quieto con eso de bajarse el pinche embajador. ¿Me escuchaste? Uy, pues eso iba a estar, porque el güey está que se le cuecen las habas por quebrárselo. Pues entonces le dices que yo le mando decir que no lo haga. Y si no quiere hacerlo, que por mis huevos lo va a hacer el Yo lo estoy manejando acá y le vamos a poner un P4 al embajador. ¿Me escuchaste, güey? Está bueno, pero no te prometo nada. Yo ahorita al Carreño le tengo buena ley. Me está sirviendo de mucho el Oye, pues ahí te dejo porque tengo visitas. Dale. Ha llegado Aurelio.